Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Los saluda Rosina Grave y estamos transmitiendo desde el Paseo de Olas Altas para llevarles estas bonitas imágenes de cómo se encuentra el clima el día de hoy aquí en Mazatlán. 27 grados, aunque no parece que estemos a 27 grados, ¿eh? No sé si será porque aquí el hotel Freeman nos está dando sombra, pero no está haciendo tanto calor. Aún así, la temperatura, ustedes ya saben, varía mucho, ¿no? 27 graditos, la sensación térmica sí es un poquito más baja, por eso que les digo que no se siente que sea de 27 grados, porque hemos estado teniendo estas temperaturas como a las 12 del día, 1 y 2 y 3 de la tarde, que ustedes ya saben que este periodo de tiempo es donde más se siente el calor, obviamente, porque el sol está situado en su totalidad y bueno, los rayos cada vez más fuertes. Aparte de que este año se pronostica como un año muy caluroso, más que otros, aparte de que también la temporada de ciclones también se pronostica muy fuerte. Vamos a ver qué procede. Ahorita más adelante en el portal les vamos a estar llevando la información de esta semana. No me pude contactar con Hugo Nordal antes de hacer la transmisión, pero después sí les vamos a llevar la nota de cómo va a estar el clima en la semana y en lo que resta, por supuesto, ya del mes, aunque estamos ahorita a mitad, ¿no? 15 de junio, ya solamente nos faltan, híjole, qué rápido, o sea, se me ha ido este mes de junio y siento que el mes de abril y mayo se me fue lento. Y estas dos primeras semanas de junio, súper rápidas. Voy a leer sus comentarios, dudas, saludos, si es que van a mandar. Entonces, ¿saben? Algo que no he hecho ya y antes solía hacer en las transmisiones del clima es felicitar a todos los cumpleañeros. Yo espero que se encuentren muy bien y si alguien cumple años y está viendo esta transmisión, lo felicitamos, que cumpla muchísimos años más y que se cuide mucho, que no haga una fiesta, porque pues lo que queremos evitar es que los contagios se eleven. Entonces hay que mantenernos, amigos, en casita, protegidos. Si es que ustedes pueden hacerlo, los invito a que lo hagan. Si ustedes tienen que salir a trabajar, así como Brian y yo, hay que salir, pero a cuidarnos, chicos, Buenos días, ¿cuándo abrirán parques a porcentaje bajo? Ok, a ver. No entiendo muy bien tu pregunta. Sé que te refieres a cuándo van a abrir los parques deportivos, como lo son los públicos, donde hay canchitas y donde uno va a correr, bueno, los niños a jugar. Todavía permanecen cerrados y esta información la di en un en vivo ahorita que estaba haciendo desde Plazuela Machado, donde al parecer ya se encuentra abierta al público, pues lo que es la malla naranja que bloqueaba el acceso a las personas ya no está. Queda alguna parte por ahí, pero en sí, en su totalidad, ya no está esa malla que bloqueaba el acceso a las personas. El de los parques, sí te puedo dar la información que hasta el momento permanece cerrada y hasta nuevo aviso, vaya. Al igual que las playas y los hoteles, hasta nuevo aviso, por si alguien ahí quiere preguntar. Bueno, ya me estoy adelantando con la respuesta. Playas y hoteles todavía permanecen cerrados. Entonces, nosotros cuando tengamos alguna información, obviamente que sea de manera oficial por parte de las autoridades correspondientes, les vamos a estar informando, pero al instante, que las playas ya van a estar abiertas. Muchas felicidades a mi hijo Antonio Ortega, que hoy es su cumpleaños, de parte de su mamá Vicky. Antonio Ortega, te deseamos lo mejor este 15 de junio, que cumplas muchísimos años más. La Taquería Guadalajara, aquí ya te está saludando, Brian, ¿eh? Aquí anda el buen Brian, que hoy viene. Vamos a ir por una pata de elefante, ¿cómo se llama? Sí, pata de elefante. Oye, Brian ya viene aquí con su look muy playero. Oye, pon la cámara frontal. Ahí está.
Ahí está Brian ya. Ya ahorita es temporada de sacar el gorrito, el sombrerito, los lentes negros, porque la verdad que el sol sí está... El bloqueador muy importante también, es hora de sacarlo para las personas que andan trabajando en la construcción o que simplemente van a salir, ustedes no quieren pues quemarse, o hay muchas personas que tienen la piel delicada, sí los invitamos a que se pongan bloqueador. Recuerden que ahorita las enfermedades de piel están a la orden del día y no queremos que ustedes se enfermen. Vean qué bonito se ve. Bueno, ahorita no se alcanza a ver ya la última isla. El agua está transparentosa. No, o sea, divina. Pocos días se pone así el agua y la verdad es que se encuentra muy transparente, muy bonita. Nos hubiese gustado bajar, pero obviamente no. De hecho, estamos viendo de aquel lado. Estaba sentado. Bueno, ya va a dar el rondín. Sí, ya. Pero ya estaba sentado el salvavidas, checando de que no se metan. Oye, ¿cómo me persiguen las taquerías a mí? Tacos Don Goyo, que cuando... Oye, no, pero es que siempre nos comenta. Y luego nos dice, no, este día no vamos a abrir, Brian. Pero yo sí voy, Yo sí voy a los Tacos Don Goyo que están ahí por la Vía Galaxia. Y en donde está una escuelita en la pura esquina, yo sí voy. La verdad que la chorreada y la papa se la recomiendo mucho. Están pasadísima de lanza. Con una chorreada tienes y pues la papa la puedes compartir. Así te la pongo. Qué rico. Vamos con sus preguntas. Ya abrieron los comercios en el centro de la ciudad. Bueno, precisamente hasta el día de hoy hay algunos pocos, sí, tiendas de ropa y zapaterías ya comienzan a abrir. Les recuerdo que tiendas grandes como lo son Fansa, Coppel, no cerraron. Entonces esas están pues ya abiertas al público todavía, como siempre estuvieron desde que empezó la pandemia. Pero lo que sí son zapaterías, dulcerías, ya están abiertas al público. Ya estamos viendo que las tiendas de ropa como de los tianguis ya comienzan otra vez a abrir. Y precisamente este día, lunes 15 de junio, ya muchos comercios van a comenzar a reactivar su economía, van a abrir sus puertas al público. Voy a leer sus comentarios. Ya abrieron. Es que siempre que hacemos una transmisión de la playa, la gente piensa que ya abrieron y no, amigos. Todavía está cerrado y mira, aquí ahorita ya van pasando aquí en la moto, ¿no? Para dar el rondín, vigilar que las personas no anden acá caminando por el malecón, por el área de la banqueta. Entonces, la invitación sigue siendo la misma. Quedarse en casa si ustedes pueden. Ahora que ya se están abriendo los negocios, pues si ustedes van a salir a trabajar... qué bueno, ¿no? Para todas las personas que ya están saliendo a trabajar, porque pues ya más de 2 meses sin trabajar es duro, la situación es crítica, tanto económica, así como la que estamos viviendo a causa del COVID, también es crítica, porque seguimos en semáforo rojo, y bueno, eso quiere decir que tenemos que seguir todas las medidas de seguridad y preventivas que... se nos impusieron desde que inició la pandemia, como es el quedarse en casa, aunque durante esta etapa que estamos en color rojo, sí se tendrían que reforzar un poquito más. Yo sé que ustedes van a decir, oye, pero estamos en semáforo rojo y se están reaperturando los comercios, como que algo ahí no cuadra. Les repito, la situación tanto económica como de sanitaria está crítica. Y bueno, hay algo que siempre les digo desde la semana pasada, que hay una persona que es vendedora ambulante aquí de la playa, decía, yo prefiero morir vendiendo en la playa a morirme de hambre. Híjole, pues es que sí, hay muchas personas que ahorita no tienen ingreso económico y tienen que salir, ni modo, así como Brian y yo tenemos que salir a trabajar. Obviamente que sí, también nos asustamos a veces de poder contagiarnos, no crean. Pero hay que salir con mucho cuidado y hacer lo que tengas que hacer. No te vayas por ahí de fiesta o algo así. Amigos, cuídense mucho. Esa información siempre se las voy a decir, esa recomendación, a cuidarnos. Aunque las playas se abran, aunque los hoteles se reaperturen, ustedes sigan cuidándose. Obviamente respetando lo que es la sana distancia, las indicaciones de lavarse las manos con agua y jabón. Y ahora que ya va a ser, pues es obligatorio el uso de cubrebocas también. Cuiden
cuídense mucho. Las palapas del malecón ya están trabajando, solamente no puedes meterte al mar. Así es, ya lo habíamos mencionado en climas anteriores. Es lo más cerca que puedes estar. Es lo más cerca, así como ahorita aquí, que puedes estar en la Fonda Chalí o en el Ricos Café, que son ahorita los únicos restaurantes que están abiertos de olas altas. Es lo más cerca que puedes estar, así como, bueno, estos chicos que se vinieron a sentarse aquí, que ahorita que los vean, los van a invitar a que se retiren. Las palapas siguen abiertas, con la sana distancia en las mesas, desinfectando, sanitizando lo que son sillas, utensilios y demás. Pero si estás un poquito más cerca, si estás en la palapa comiendo, desayunando, lo que tú quieras, pero si no te puedes bajar a la playa y por supuesto meterte, ¿no? Hola, ¿cuál es el hotel que se ubica atrás de donde estás? Ah, ok. Ahorita es el Belmar, aquí muy famoso. El primer hotel de aquí de Mazatlán, muy antiguo, se hospedaron aquí en sus inicios, gente muy famosa de Hollywood. Entonces, está muy, muy bonito. Es obviamente que ya parte de nuestra historia aquí en Mazatlán. Y para los que no conocen, obviamente yo creo que todo el mundo conoce. No creo que no se hayan enterado de que aquí abajito en lo que es el bar, aquí, no hombre, se llena. Y de este lado la gente aquí vienen y piden mucho lo que es el salseado. Compras tu ballenita, vienes y te sientas. Y bueno, aunque creo que no se puede tomar, Brian, con botella, ¿verdad? Aquí sentado. ¿O sí? No se puede, ¿verdad? Tiene que ser en vaso. Así es. Hubo un tiempo que empezaron a correr a la gente que tuviera vidrio en mano. El motivo, nos dijeron que pues generalmente la gente dejaba los envases de ballena aquí. La gente que venía a correr, pues llegaba un trampa, un loquito, y la saltaba, o sea, quebraba la botella y con el puro filo, pues, asustaba. Ya se convierte en un arma. Exactamente, ya se convierte en un arma, y entonces, para evitar todo ese tipo de cosas, mejor se prohibió el vidrio. No es porque el policía sea mamón, no, porque mucha gente lo decía, es que qué mamón, ¿por qué no me deja? Simplemente la gente aquí no tiene conciencia, no se lleva el corcho, no se lleva su vidrio, entonces, para evitar todo ese tipo de cosas, Rosina. Oye, entonces, mira. Lo prohibieron. Mira. Checa. Le está tomando fotos a la novia y la novia está posando. Muchas quisieran así un novio, ¿no? Tú, ¿verdad? Ah, no. Pues, el mío sí sabe tomar fotos. Mira. Usted pose con naturalidad. Disfrutando aquí de... Mientras puedan, ¿eh? Como les digo, ahorita que los vean, sí los van a decir, oigan... ¿Y qué están haciendo ahí? Regrésense a, creo que están en la Fonda de Chalío. Entonces, tampoco se puede esto, pero bueno, ahorita que está, no está la policía turística, están aprovechando, ¿no? Para hacerlo. Unos salseados, qué chulada, ya se antoja, ¿verdad? Unos salseados, la verdad. Ya. Créanme que cuando se reapertura el Belmar, pues ya la gente se va a echar una vuelta aquí a tomarse una cervecita, y más ahora que ya los restaurantes pueden vender cerveza. Y con eso, ¿no? Es la información que surgió el fin de semana. Como les vuelvo a repetir, playas y hoteles siguen cerrados hasta nuevo aviso. Cuando se tenga alguna información, créanme que nosotros vamos a ser los primeros en comentarles si ya están abiertos al público o no. Les deseo lo mejor y que tengan un excelente día.